Buenos días, Mon. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me has mirado así? Oh, Mon, prepara el desayuno. ¿Cereales? ¿Hace calor? Y yo estoy preparando un café. Bueno, dos. No tengo hambre, no sé si luego mi marido tiene hambre, le preguntaré. Aún está durmiendo. Para un café. Estoy viendo una serie coreana que se llama... Ay, no me acuerdo. Algo sobre el paraguas de una madre, luego lo miraré, yo lo digo. Y el primer capítulo me costó un poco, pero es que ahora me está encantando. Así que luego os digo el nombre. Un momentito. Yo no sé cómo puedo, a ver, preparar un café con una mano y la otra grabando. No sé cómo va a quedar esto. A ver. Esta máquina de café me salvó la vida cuando había confinamiento. Bueno, aquí no había confinamiento, pero yo no salía mucho cuando había COVID al principio, porque hace un café bastante bueno. Ya estoy tomando mi café. Los niños están viendo un poco la tele antes de irnos. Bueno, antes de irnos, queda una hora, pero bueno. Mira qué tacita. Qué mona. Soy muy fan de las tazas, creo que es un problema. Pero bueno. Me estoy haciendo en el microondas un avena con plátano, leche de almendra y un poco de chocolate. No sé cómo va a quedar, es la primera vez que lo preparo, así que vamos a ver. Lo vi por un vídeo de YouTube. Así que vamos, no, mentira, de Instagram. Así que vamos, voy a ver cómo me queda. Bueno, pues ya vamos para la clase. Mi marido se va a quedar un rato en la cafetería mientras doy yo clase. Y luego pues iremos a comer juntos. Ya he terminado la clase y estoy viendo que esta zona la están en obras. Están arreglando las calles, menos mal, porque a veces las calles de aquí las tienen un poco abandonadas y lo están haciendo más bonito. Lo están poniendo más bonito. Así. Lo que ahora no se ve. Ya estoy en casa. Estoy aquí ahora a acabar de comer a los gatitos. Se ve que ya conocen mi coche, porque cuando aparco ya los tengo. Hay uno que siempre no sé por dónde viene, pero que me persigue. Viene y tal. Y hay dos que ya están aquí esperándome. Así que parece que ya conocen el ruido de mi coche. O eso creo yo, no lo sé. Y bueno, pues eso. Hoy ha sido una cita súper rápida. Es que no. Tenemos mucho. Mi marido está también. Yo pensaba que al terminar. Pues con lo del arroz estaría menos ocupado, pero no. Pero es verdad que ya a mediados de diciembre, ya enero, sí que tiene mucho tiempo, pero por ahora aún está ocupado. Por cierto, acabo de mirar el nombre. El drama que os he dicho que estaba viendo se llama Bajo el paraguas de la reina. No sé por qué, pero a mí esta actriz me encanta. Esta es mala en la serie, ¿eh? Pero esta actriz me encanta. Voy a preparar estos huevos de codorniz. Les he puesto salsa de soja, un poco de mirin, que es el vino, lo que sería para cocinar, como el sake, y sirope para cocinar también, y ya está. Luego le voy a poner cuando termine un poco de semillas de sésamo y ya está. Voy a poner a hervir un rato. Y ya está. A ver, hay gente que
que le pone, pues le pone ajo, le pone otras cosas, pero bueno, yo lo hago así simple. Bueno, ya está, ha quedado bastante bien, yo creo, así un colorcito bonito. Y ya les he puesto pues las semillas de sésamo, entonces ya lo voy a dejar aquí para esta noche. Bueno, ya tengo a Sol, llamo por aquí. Sol está haciendo los deberes del cole y Moon está pintando. Me ha pedido que le ponga chimeneas, estas así, pues con música navideña. No sé por qué le hacía alusión hoy. Está muy difícil. Moon dice que no sabía que iba a ser tan difícil hacer este dibujo. ¡No, mire! ¿Es muy difícil? Está haciendo un dibujo de Navidad. Y bueno, han tomado un yogur, está por aquí. Luego ya, después ya recogemos, no pasa nada. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo dónde está? Por eso. ¿Ya lo has tirado a la basura? Estamos. Muy bien, ya se lo ha comido todo, lo ha tirado a la basura. Y bueno, ya han hecho los deberes de, pues eso, los que dije que hacían, pues unos deberes aquí en el ordenador con una profesora. Y bueno, estoy haciendo la cena y he sacado la carne para que no esté tan fría. Hoy he hecho arroz negro. Bueno, lo he mezclado con el arroz blanco. Con menos arroz te llenas más, es así. Ya está la cena hecha. He hecho bastante carne, pero bueno, si sobra siempre se puede hacer kimchi jjigae con el kimchi, así que no hay problema. Y bueno, estos platos me los regaló la tía de mi marido, los hizo ella. Entonces va bien para este tipo de cosas. Mira, ya así ha quedado el arroz. Majizo. Parece que hay mucho, pero bueno, mira, mi mano está así. Y nada, pues eso, esta es nuestra cena. ¡A cenar! ¡Buen provecho! Pues si venís a Corea, para que veáis cómo se hace. Ahora Moon os quiere enseñar cómo se lo come ella. ¿Puedes todo? No, pero córtalo, córtalo. Wow. Yes. Bueno, ya en 10 minutitos se van a ir a dormir. Y ahora están viendo Shin-chan un rato. Solo tenemos que poner hoy el humidificador, porque él siempre se le seca mucho la nariz. Mi marido está en la oficina, aquí en casa, en la oficina, haciendo un poco de papeleo. Yo he fregado ya los platos y ahora estoy haciendo la colada. Y cuando termine de hacer la colada, pues ya quitaré todos los trastos de allí. Y tengo que preparar la clase de mañana. He empezado a dar clases de español a una señora que se tiene que mudar en unos 6 meses, creo que me ha dicho. No sé si era Chile o... no sé, no me acuerdo, lo tengo que volver a preguntar. Entonces le estoy dando clases, así que me tengo que poner a preparar la clase de mañana. Hoy hemos hecho pronunciación. Bueno, pues ya tengo a los niños arriba. Están leyendo un rato antes de irse a dormir. Y yo ya he dejado más o menos pues la casa un poco lista. En el sofá tengo la ropa de los niños de mañana. Ya se la dejo lista, así mañana es mucho más rápido. Y lo que decía, yo ahora estoy preparando la clase. Pues tengo, compré estos dos libros porque los que yo tengo son solo en español. Entonces, como esta señora está aprendiendo desde nivel cero, entonces he comprado pues estos que vienen tanto en español como en coreano. Y bueno, pues hoy hemos hecho el abecedario, pronunciación y tal. Y ahora pues voy a preparar pues la clase de mañana. Que aprenderemos un uno, él a los las, yo tú, él, ella, estas cosas. Entonces me voy a poner ya. Así que bueno, hoy me despido ya que se me está haciendo muy tarde. Muchas gracias por ver los vídeos. Que tengáis un buen día y hasta el próximo domingo.